Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy les traemos un nuevo video. Hoy les vamos a mostrar cómo se realizan los bautizos dentro de nuestra tradición. Hoy les vamos a presentar a mi hermana, que está hecha una princesa, a la niña bautizada, quien en este caso va a ser la niña. A ver, a continuación, ven, Lizeth. ¡Tarán! Miren, ahí está mi hermana, quien va a ser la madrina de la chiquita. Sí o no, que está toda una guapa. Están hechas unas princesas. Allá. Entonces hoy ya de aquí ya nos vamos a dirigir a lo que es a la iglesia para ya darle la bendición a la niña, para que se haga oficial. Entonces así que vamos muchachos, hoy quiero que nos acompañen para todo lo que vamos a realizar este día. Así que se viene full, full cosas. Así que vamos muchachos, acompáñenos. Aquí. Parecemos puercos. Así que estamos donde caben uno, caben dos que entren. Así que muchachos, ya nos vamos a la iglesia. Estamos a pocos minutos de que se dé la misa, entonces estamos atrasados. Así que vamos a ir más veloz que Rayo McQueen. Pero no sé, no, la emoción así no. Está yendo toda una cebra. En este momento llegamos a la iglesia. Vamos a cuadrarnos acá a la vuelta. Hemos llegado. Llegado a nuestro destino. Justo ahí está la iglesia. Va subiendo mi hermana. Usted, Mariana, está dispuesta a ayudar a los padres de esta niña y a cumplir con esta obligación. Araceli, la comunidad cristiana te recibe con gran alegría, uniéndose a sus papás en la oración de gracias, que elevan a Dios y dan testimonio de que han sido recibidos por la iglesia. En su nombre. Yo le mando a Alison. Alison, Araceli, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los ha liberado del pecado y les ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, Alison Araceli, el mismo te unja con el crismo de la salvación, para que incorporado a su pueblo, seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Alison Araceli y ha sido transformada en la criatura y se ha revestido de Cristo, que esta vez en la blanda.
mancha hasta la vida eterna. Reciban la luz de Cristo. A usted madre, a usted madrina, se les confía el cuidado de esta luz a fin de que esta niña, al desaparecer y así iluminada por Cristo, también siempre como hija de la luz y perseverando en la fe, pueda salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga al final de los tiempos. El Señor Jesús te dice a los sordos de hablar a los mudos, te conceda su tiempo de escuchar su palabra y profesar la fe para la alabanza y gloria de Dios Padre. Amén. Ana Sagaraceli, queridos hermanos, la nueva hija de Dios, parte fundamental de esta comunidad de fieles. También Dios le ha recibido en su corazón. Vamos para Celi, a su madre, a su madrina, a recibirles con un fuerte aplauso. El parecito te dijo de lo que tienes que ser una persona buena, una persona que sepa amar a Dios. Y también a sí mismo, que te puedas guiar con la luz de Cristo. Eso es lo que muchas veces lo ignoramos en el bautismo. Solamente nos quedamos centrados en las cosas de esta vida y nada más. Entonces, mamás, mamá, perdón, madrina, aunque también mamás, porque usted, madrina, pasa a ser como la segunda madre. Que Dios, el trabajo es algo grande, importante, que Dios le ha manifestado hoy. Si igual la mamá de esta niña ha tenido la prudencia, ha tenido esa delicadeza de poder a ustedes saber que acompáñenme como madrina, es por algo. Ustedes tienen que ser ejemplo de vida. Tienen que ser ejemplo. Y también así nosotros debemos también ser testigos de que esta niña ha recibido el sacramento del bautismo y no debemos manchar la gracia de Dios por nada. Vamos a ver. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y de la mesa de oración, con la idea de ver con su padre Santo de García, sacramento de bautismo por el día de más. Que Dios les bendiga a todos ustedes y veremos a la